Bien, estamos con el licenciado Hernán Lacunza, economista argentino, en su visita acá en Jujuy. Bueno, coméntenos de esta charla que estuvo realizando en la jornada de hoy. Sí, vinimos a conversar con las fuerzas productivas de Jujuy desde la Fundación Pensar sobre el programa económico que estamos pensando para estas elecciones, para fin de año. Creo que Jujuy tiene mucho potencial, mucho futuro. Es una de las provincias del futuro. Energía, minería, alimentos. Son todos los productos que está demandando el mundo. Ha habido un cambio, hacía rato que no venía a Jujuy y vi una sociedad, una infraestructura mucho más pujante que en el pasado. Entonces están dadas todas las condiciones, la demanda mundial de los productos que elaboran los jujeños, más la infraestructura. Hacen falta nada más que reglas del juego estables a nivel nacional para que todo ese potencial se pueda cristalizar y transformar en empleos y en bienestar para los jujeños. ¿Qué rescata de esta charla que estuvo brindando? Mucho compromiso por parte del sector de los empresarios y había también comunidades indígenas, había representantes sindicales, había representantes, digamos, de toda la comunidad jujeña. Mucho compromiso, mucha esperanza, mucha expectativa sobre el futuro. Creo que Argentina tiene un desafío de corto plazo que es estabilizar, que no es instantáneo ni fácil, pero soy muy optimista, soy mucho más optimista en el mediano y largo plazo porque tenemos mucho potencial para salir como Argentina y Jujuy en particular, ¿no? Bueno, lo llevo al ámbito de la actualidad. ¿Qué opinas sobre la economía argentina? Está atravesando una situación muy delicada, muy, muy, muy sensible, producto de 3 años de malas políticas económicas, cuando se pasan 3 años gastando más de lo que ingresa todo el tiempo, financiándolo con la maquinita o con deuda compulsiva en pesos que por el cepo cambiario que hay. Bueno, un día te levantás y tenés la inflación en 150% y la brecha cambiaria en 100%, la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo, o la pobreza arriba de 40% de la población. Bueno, eso, digamos, en la economía se pueden hacer muchas cosas, lo que no se pueden es evitar las consecuencias. Estas consecuencias bastante dramáticas son el resultado de 3 años de malas políticas, ¿no? ¿Y la gestión de Sergio Massa cómo lo ve? Massa, digo, no me gusta hablar de las personas y de las políticas, de los equipos, en todo caso, de los gobiernos. Se ha dedicado en el último año, digamos, se han incubado muchos problemas en los 2 primeros años y en el 3er año de gestión más bien se ha dedicado a contener los daños, básicamente adelantando los ingresos en dólares y en pesos, como el dólar soja, por ejemplo, los préstamos de China, de Brasil, del Fondo Monetario. A postergar los pagos de importaciones con el cepo importador o pagar con los yuan chinos o con los reales brasileños, que son acumular deuda en dólares, o indexar deuda, indexándola, digamos, actualizándola al tipo de cambio de inflación, lo mayor, digamos, está como acumula, tirando los problemas abajo de la alfombra, la basura abajo de la alfombra. ¿Qué va a ser un problema para el futuro? No para el próximo gobierno. El próximo gobierno lo podrá administrar con más o menos pericia, sino para los argentinos del futuro, que son finalmente los que sufren las consecuencias de las malas políticas, ¿no? Por último, consultarle sobre estas conferencias, charlas. ¿Van a estar en otras provincias también? Sí, sí. Hay una agenda muy intensa para llevar la propuesta del PRO, de Juntos por el Cambio, a todas las provincias. Bueno, la Argentina, esto de que tenemos 24 provincias finalmente es una abstracción, es un único pueblo que está buscando su bienestar, que hace 40 años de democracia que lo busca, que nos ha devuelto las libertades civiles, pero no el bienestar económico. Así que bueno, tenemos que hacer un cambio de régimen a partir de 2024 y bueno, eso es lo que estamos contando en todas las provincias, ¿no? Gracias. A ustedes.